¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egwe en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, que la estén pasando genial el día de hoy, chicos. Porque miren, como ya saben y como me lo han estado pidiendo muchísimo, y la verdad, disculpen la enorme demora, hoy vamos a hacer la recomendación final, la recomendación definitiva de esta sala Yapo, de esta oficina de cambio correspondiente a este evento de aniversario. Ya saben que en la primera parte estaba el Tier Ditron, el Anomaly o la Anomaly y el Mago de la Singularidad. Ahora han añadido a la Duplicado Deva, al Monkey Crew con su nueva skin y por supuesto el de 2500 fichas, el Azarónimo, el nuevo mutante exclusivo correspondiente a este evento, donde lo vamos a analizar a él y vamos a dar sus estadísticas reales. Y como le he dicho, voy a dar una recomendación de todos y de cuál vale la pena, tanto para luchar, tanto por bingo o simplemente ya por exclusividad. Ya por skin, ya eso debería de quedar en sus manos, en sus ojitos, la skin que a ustedes les guste. Así que chicos, no olviden dejar su poderoso like, los invito a suscribirse y activar la campanita porque tendrán video jugando con el nuevo mutante exclusivo que ya lo puedo canjear y bueno, lo pondré a canjear para que juguemos con él. Y bueno, la verdad, sepan totalmente todo sobre él, pero igualmente ya se los diré en el video. Así que bueno, chicos, empecemos por los precios, ¿no? Obviamente, el de 800 fichas, el más barato, 800, perdón, el Tier Ditron, que la verdad, el Tier Ditron, la skin está chida, pero claro, apenas es un mutante que te dan con skin oro y Tier Ditron es un mutante muy, pero que muy malo estadísticamente. Así que fácilmente ya les puedo decir que el Tier Ditron es el peor de todos los cambios. Obviamente por bingo, aquí como lo están viendo, una línea para 500 de oro y su otra línea 800 de oro. A lo mejor si te hace falta él para ganar ese oro, no estaría mal, pero no se preocupen porque es un mutante que puede llegar a la tienda a créditos o que te puede tocar en el Mutant Magnes. Y en los bingos o en los últimos bingos de evento, él no está incluido, que yo recuerde, él no está incluido, así que pues ya por allí. Y la skin, bueno, la verdad no soy muy fan de ella, pero ya les digo yo que Tier Ditron sería el peor de los cambios, ¿no? El peor de los cambios. Y luego tenemos por 1000 fichas a la Anomaly. Ya saben que la skin de la Anomaly, la verdad, es absolutamente god. Es una waifu, como están viendo. Y bueno, chicos, resumen. Ya saben que en la primera parte yo dije que el Anomaly era el mejor cambio. Y sí, chicos, después de que ha llegado esta segunda parte, lo sigue siendo. Anomaly de los mejores somorfos del juego. No es una locura de roto, pero te cambia la cuenta en cuanto a necesitas somorfo por su velocidad, por su aguante, por su daño, que obviamente ahí, como ustedes están viendo, dice que apenas sería un daño de 500 puntos. Pero no, tiene un daño real de casi 1000 puntos, por lo cual pega bastante decente, una habilidad de escudo que bastante le conviene. Claro que si tienes al Cameo, Madre de Dragones, al Conejito de Pascua, al Lorictalagus, a lo mejor no sea tan necesario, pero ojo, el Anomaly es mejor que todo lo que acabo de mencionar, pero a lo mejor si ya tienes uno de esos tres que te dije, pues a lo mejor puedes ahorrarte las fichas simplemente ya para canjearte los exclusivos a tu gustos. Pero para los nuevos jugadores, como lo he dicho, que no tienen somorfos, no tienen nada, Anomaly ya aquí mismo es el mejor cambio de todos. Para luchar, Anomaly es el mejor cambio de todos por encima de los exclusivos. Así que con eso se lo resumo todo. Por bingo, la verdad, tiene un bingo bastante difícil, así que pues no hablemos mucho de su bingo. Y para ver en los últimos bingos, tanto en el de eventos, no está incluido, pero en el del evento, una línea apenas de 10 millones de créditos y la otra 10 fichas reto, que bueno, asco. La verdad, el bingo lo menciono porque sí, porque en realidad es una razón patética. Los bingos son horribles, son malos. Así que pues simplemente lo menciono para que no se queden con esa información, ¿no? Luego vamos con el de 1000 fichas, chicos. El Monkey Crew con su skin al estilo guardaespaldas, ¿no? Ya lo saben. Así que Monkey Crew, pues es un mutante que recientemente vino a créditos hace como 2 o 3 semanas. Y aquí están viendo su bingo. Tiene una línea para 3 zonas de lux. Pero ya te digo yo que es un mutante que viene a créditos. Es un mutante que te puede tocar en el Mutant Magnus.
La verdad lo regalan seguido, así que por bingo está bien por las tres zonas deluxe, pero no es como que wow, voy a canjearlo. Pero bueno, la skin la verdad no está tan mal, tristemente no lo voy a canjear, la verdad la skin está, se ve bastante bien, a mí me gusta. Pero bueno chicos, Monkey Crew estadísticamente es muy malo, muy muy malo, así que nada recomendable. O sea, Monkey Crew para luchar, te sale obviamente más rentable usar el Bug Maurice, ir a por el Capitán Barba Negra, que ya la incursión se va a ir dentro de poco, pero no, no sirve chicos, en resumen, no sirve. Quedaría tal vez como, son 6 mutantes para canjear, él estaría en quinto lugar y en sexto el Tir de Turón. Y la Anomaly, pues como lo he dicho, primero por el tema de luchar. Ahora vamos con lo que yo consideraría el cuarto puesto, y obviamente es cuarto puesto por el tema de precios. La Duplicado Deva, que tiene un coste de 1200 fichas. Duplicado Deva, pues chicos, no sirve para luchar. O sea, ya todo el mundo sabemos esto. Es mutante, esta skin es del evento de aniversario del año pasado, por eso yo la tengo, porque pues obviamente no me iba a perder esta exclusiva que no tenía. Y es una exclusiva que solo viene a dinero real. Y claro, pero te puede tocar en el Mutant Magnus, pero a mí nunca me tocó. Y bueno, que haya canjeado la skin está bien, pero para luchar chicos es demasiado mala, creo que de los peores mutantes del videojuego, así que ni piensen en canjeársela porque sí. Como lo he dicho, Anomaly es el mejor cambio para luchar. Pero bueno, aquí están viendo su bingo, un orbe de velocidad de nivel 3 y su otra línea 2 estrellas de oro, que aún así no valdría la pena por ese orbe de velocidad, para nada. Y por aquí en este bingo creo que no está incluida y por acá tampoco, pero en este tampoco. La verdad, como lo he dicho, por bingo tampoco, no es relevante, no es nada relevante la Duplicado Deva, pero la coloco en un cuarto lugar por la exclusividad, porque como les acabo de decir, es solo un mutante que viene a dinero real y algo por el estilo. Y bueno chicos, vamos con los pesos pesados, ya toca el de 2000 y 2500 fichas chicos. Tenemos el de 2000 fichas, el Mago de la Singularidad chicos, que ya de por sí, de primeras, es de los pocos galácticos que no tengo. Y bueno chicos, ya de primera la skin es una brutalidad, las animaciones son una brutalidad, es exclusivo, es un mutante que desde el año 2019 no se le ve de manera free to play. Manu, ¿qué quieres decir? Que no se le ve de manera que se pueda obtener gratis o por oro o por créditos, obviamente por créditos nunca, pero es un dicho, porque solo es un mutante que a partir del 2019 aparecía por dinero real, y que aparezca este año, y bueno, que claro, ya 5 años después, bueno, es que imagínate, si algo no le baja el precio, ¿qué puede ser? Viene gratis, porque viene por fichas, chicos. Así que, mutante que no tengo, porque obviamente yo no jugaba los años donde él era gratuito. En el 2018 y en el 2019, él fue 2 años consecutivos un mutante free to play, por los eventos de aniversario. Y ya a partir de allí, solo dinero real. Y la última vez que apareció fue en Navidad por $10. Y ahora, pues, lo están regalando. Ahí como están viendo, un mutante 4 de velocidad, 4100 de vida. Ataque galáctico de su principal gen es múltiple, que la verdad pega bastante decente. Y su ataque individual mítico de 1370 puntos de daño. Tristemente, chicos, no es un mutante para luchar. Te sale mejor usar el Eteliot que te lo regalan en campaña. O incluso ahorita mismo el Surfista del Espacio, que está por fichas reto. La verdad, el Surfista le gana en varios aspectos. Más que todo porque tiene más daño, más forta, pelito más de vida, misma velocidad, pero el surfista por lo menos cumple un rol con su gem, que tiene un ataque individual galáctico. En cambio el surfista, si lo quieres usar como galáctico, ese ataque galáctico va a ser es múltiple, entonces no va a ser muy efectivo. Así que la verdad lo dejo como tercer cambio, más que todo porque para luchar no te va a servir, porque ya hay, ahorita mismo hay un reemplazo y lo puedes reemplazar con cualquier otro galáctico. Pero obviamente tercer lugar por la exclusividad que tiene, porque él no tiene bingo, esa es otra cosa, él no tiene bingo, pero yo creo que ya por skin y por la exclusividad que les acabo de decir de todos los años que tiene sin venir de forma gratuita, ya lo vale. Por ejemplo, yo lo voy a canjear, aunque ahorita estoy reuniendo las fichas lo máximo posible para que me dé, ya me he gastado como 1000 de oro en fichas más las cajitas, para que me dé para ambos mutantes, para el mago y para el azarónimo. Pero bueno, el maguito ahí lo tienen. Y ahora vamos con la segunda mejor opción actual, ¿no? Que es casualidad, el máximo mutante, el azarónimo, chicos, que
vamos a ir a por él, pero primero vamos a revisar sus bingos. Él está obviamente en este penúltimo bingo que del evento 2024, que la verdad, como ya lo he dicho, estos bingos no se preocupen, así que aquí lo están viendo, está aquí, que está con la línea del negro parásito y con el caronte y uno que está por salir, luego aquí el Dandy Oscar que nadie le giró, cositas. Y por supuesto, en este evento, en el del 11º aniversario, pues tiene para una línea de platino, que bueno, si me lo canjeo me dan una estrella de platino, una estrella de platino y ya, chicos, la verdad, totalmente patético estos bingos, que bueno, como lo he dicho, no tienen que ser rentables, pero es que son realmente malos para lo que hay que sacrificar. Así que bueno, chicos, empecemos. Azarónimo, estadísticas reales, mutante exclusivo Cyber con Galáctico, que su ataque galáctico se convierte en múltiple al alcanzar el nivel 15 con habilidad de fortalecimiento. Y bueno, primer detalle, chicos, este mutante produce 43 de créditos cada nivel. Manu, ¿produce más que el resto de los mutantes? Sí, chicos, un mutante común, un mutante básico, produce 42 monedas y el Azarónimo produce 43. La verdad, esto es una burla porque Celsius nos prometió, nos dijo que ahora los mutantes exclusivos iban a tener un valor diferente en el tema de la producción de créditos, que bueno, han cumplido, tiene un valor diferente, pero de 42 monedas a 43 es que parece una burla total. Una burla. Pero bueno, chicos, vamos por lo importante, sus estadísticas. Este mutante tiene una velocidad de 5.88, la verdad, una buena velocidad, más que todo porque con un buen orbe de velocidad los ultra veloces no te superan, o sí te superan, no recuerdo, tengo que calcularlo, chicos, porque bueno, ya saben que los Zeus, Spin Furies, pues son los ultra veloces, ¿no? O sea, de los 11.11. Ok, chicos, pero lo decepcionante es su vida. Una vida de 2.466 puntos. Amigo, esta vida es decepcionante. O sea, es muy mala esa cantidad de vida. Es horrible, chicos. O sea, ¿qué querían? Querían equipararlo que al nivel del exoceleste álgido. Bueno, el exoceleste álgido nadie le va a ganar. Pero, amigo, eso es muy poca vida. Eso es muy poca vida. Muy poca vida. Pero bueno, chicos, obviamente se compensa porque ahí, como están viendo, ambos ataques tienen 1248 puntos de daño. Pero bueno, chicos, vamos a dar los daños reales, que para eso hemos llegado. El daño real de su ataque individual, chicos, no es de 1248 puntos, sino que es de 1549 puntos. La verdad, un daño más que decente para esa velocidad. No de la mejor, porque ya hay mutantes casi con esa velocidad que tienen mucho más daño, o incluso más veloces. O sea, ya sabemos que el daño se queda corto, así que 1549 puntos no está mal. Su ataque múltiple, la tinta de Rorschach, no es de 1248, obviamente, pero daño real, 993 puntos. Un daño múltiple bastante considerable. O sea, está al nivel, creo que, si no me equivoco, pega lo mismo de múltiple que un Azimoth. Obviamente no lo verán aquí porque Azimoth también tiene estadísticas, ya saben, convertidas. Y pues sí, pegaría de múltiple lo mismo que un Azimoth. Solo que claro, Azimoth es 9 y pico de velocidad. Azimoth tiene su misma vida, múltiple neutro, habilidad de escudo, obviamente. Claro, es que si voy a comparar el Azarónimo con el nuevo mutante, con el mejor mutante del videojuego, es que es perder obligatoriamente por ley. Así que, bueno, chicos, habilidad de fortalecimiento 20% al inicio, al nivel 4. Y el mutante cuando llegue al nivel 25 tendrá un 32% de fortalecimiento. Que ojito, 32% es bastante porcentaje. Así que, chicos, resumen del Azarónimo, un mutante con un daño bastante alto y si llega a pegar fortalecido, la verdad, se va a notar. O sea, se va a notar cuando pegue fortalecido, pero claro, es un mutante que no tiene vida, así que lo menos que tú vas a esperar es que pegue fortalecido este mutante. O sea, tristemente, hay mejores mutantes. Por ejemplo, el Hidrón, que está ahorita mismo en la tienda. Si ya, miren, comparen la vida. Si ya saben que el Hidrón se queda corto en vida de cierta forma, pues el amigo se quedará súper corto. El Hidrón estaría pegando
casi lo mismo que él de múltiple y de individual. El Hidrón, si no me equivoco, el individual del Hidrón es de 1200 y pico. Obviamente hay diferencia y el Hidrón pues es extremadamente rápido. Si lo comparamos con otro mutante que es Mixologo, pues Mixologo le gana, ¿no? O sea, miren la diferencia de gana Mixologo. La velocidad son casi idénticas. Mixologo de individual tiene 1890 puntos. Mixologo de múltiple tiene casi lo mismo. El nuevo mutante tiene 993. Mixologo tiene como 948, algo así por el estilo. Y Mixologo tiene absorción de vida. Si Mixologo, que tiene mejores estadísticas que el nuevo mutante, no es meta, ni se le ve, ¿qué le espera al nuevo mutante que literal puede morir de un solo golpe de cualquier cosa? Y claro, no le conviene por su fortalecimiento. Igual, como lo he dicho, tendrán video al respecto. Pero no, chicos, el mutante es totalmente malo. Así que bueno, chicos, así quedaría mi lista como lo están viendo ahora mismo. Obviamente, en primer lugar, la Anomaly, porque como lo he dicho, es el mejor para luchar, es el mejor estadísticamente de todos. Obviamente, si ya lo tienes, o como yo te he dicho, si ya tienes un cameo, o una madre de dragones, o el conejito de Pascua, el Orictalagus, pues a lo mejor ya sí o sí te recomiendo ya canjear lo que más te guste, porque como lo han visto, ninguno de los demás tiene tanta contundencia. Obviamente, Mago de la Singularidad por la exclusividad. Obviamente el Azarónimo, más que todo porque es el mutante actual. Y para que lo volvamos a ver, tal vez lo veamos es a $100. Otras cositas. Duplicado de Eva, pues ya por la exclusividad. Como lo he dicho, solo viene por dinero real. Y ya los otros dos, el Monkey Crew y el Tyr Diturón, la verdad son lo de menos. Así que así quedaría mi lista. Como lo he dicho, Anomaly es el mejor cambio. Así que si eres una cuenta nueva, pequeña, intermediaria, sin somorfos, Anomaly va a ser sí o sí tu mejor opción de esta sala. De resto, como se ha dicho, ya tienes lo que tienes, pues ya de ahí solamente te digo, canjea lo que más te gusta. Canjea lo que más te gusta. Igualmente tendrán video jugando con el Azarónimo para ver si podemos hacer una combinación lo máximo posible para que aguante golpes y intente pegar fortalecido. La va a tener difícil, pero eso, chicos. Como lo he dicho, ya hay muchos cybergalácticos. Como lo he dicho, hasta el surfista del espacio te puede salir un poco más rentable. Obviamente el Mixologo, el Hidrón que está en la tienda. Pero bueno, chicos, ya piensen más que todo un poco en la exclusividad. Así que espero les haya quedado el video un poco claro. Para esto lo hice. Tal vez me haya quedado un poco más largo de lo normal. Pero bueno, es explicando el tema del Azarónimo. Porque veo que muchos jugadores lo estaban como que sobrevalorando. Como que estaban diciendo que estaba muy bueno su daño. Cuando ni siquiera conocían el daño real. Y ya de por sí, aunque no conocieran el daño real, este daño que demostraba, no es malo. O sea, el mutante pega bien de múltiple, pega bien, y pega bien de individual. O sea, está bien, pero la vida, habilidad de fortalecimiento que no le conviene. A lo mejor eso puede ser el sacrificio, ponerlo full vida, que de hecho las mejores combinaciones para él sería velocidad full vida, para que intente pegar por lo menos un fortalecido, y ahí ya te digo yo que el múltiple a lo mejor sea súper eficiente. Pero claro, tienes al Hidrón, tienes a Mixologo. Obviamente, si nos vamos a ese ataque galáctico, pues obviamente tenemos Asteroides Gestal. Por supuesto, el Eteliot, que es free to play. Que la verdad te haría más carrito con ese múltiple galáctico. No en el tema del daño, ojo, sino más que todo por el tema de que es un mejor mutante de forma general. Y bueno, Asteroides es el mejor galáctico del videojuego. Así que pues está un poco rarete la comparación. Y bueno, ya obviamente si hablamos de tener un Azimoth, un Scaramouch, el mismísimo Hidrón, pues de nada te vale. Así que chicos, la verdad espero les haya gustado el video, que les sirva principalmente. Ya saben que pueden apoyarme con ese poderoso like. Y los invito a activar la campanita. Obviamente, primero suscribirse y activar la campanita para no perderse de ese video jugando con Azarónimo. Y la verdad, espero me den las fichas, porque seguiré gastando oro comprando fichas para poder canjear tanto el Azarónimo y después, por supuesto, el Mago de la Singularidad, que tengo tanto tiempo esperándolo. Así que, la verdad, mi recomendación, canjeen lo que les guste por skin, por exclusividad, porque ya para luchar, pues como lo he dicho, a lo mejor ya tengan algo que reemplace la Anomaly, aunque la Anomaly, como lo he dicho, es mejor que Cameo, mejor que Madre de Dragones, mejor que el Conejito. Y si ya tienen algo de eso, pues la verdad, yo ya simplemente diría que canjeen lo que les gusta. Aunque ya les digo yo que la skin de la Anomaly también está muy, muy buena. Pero ya piensen un poquito, simplemente, ¿qué exclusivo prefieren? ¿El Mago o el Azarónimo?
Tristemente está difícil canjear los dos, a no ser que el videojuego regale fichas, que la verdad espero regalen, porque madre mía, este evento aniversario ha sido del olvido, tanto en la complicación por el tema de las fichas como por los bugs. Y sí, antes de que pregunten, Manu, ¿qué pasó con las misiones? Todo mundo está sin misiones y esto no ha sido reparado después de cierta misión. Así que, bueno chicos, gracias por el apoyo y espero les sirva. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get tighter, so he streamy when he lick me.